Soy Bernardo Belloso de la Asociación para el Desarrollo de Salvador, Cripdes. La problemática de violencia en nuestro país, consideramos de que parte de los modelos de aplicación de las políticas neoliberales que no vienen a favorecer a las grandes mayorías. Y en ese sentido, muchas de los productores en el área rural han tenido que emigrar hacia las grandes ciudades para poder obtener un trabajo. Y eso es fruto de la violencia que también estamos viviendo en nuestro país. Cada día crece más el índice de criminalidad. Y eso como organización, nosotros lo que estamos tratando es desarrollar campañas de concientización y educación en las comunidades, principalmente con las generaciones nuevas, en este caso los jóvenes, y tratando de poner iniciativas productivas para poder erradicar el tema de violencia y pobreza que tenemos en nuestro país. Y a eso estamos aunando también diferentes campañas a nivel nacional, planteando la necesidad de desarrollar un sistema de educación a través de los diferentes medios para la población, ¿no? Que llame a incorporarse a todos los procesos de cambio que debemos de apostar. Como organización consideramos de que Desarrollo y Paz ha jugado un papel muy fundamental en el desarrollo económico, político, social y cultural de nuestros pueblos. Y en ese sentido es importante a que continúe con todos estos procesos. Si bien es cierto, vemos cambios, pero no son lo suficiente para las grandes mayorías a nivel latinoamericano. Y continuar en ese proceso de incidencia, como siempre lo han hecho, apostándole a ese desarrollo en todas las partes. Gracias.